¿Por qué no es muy blando? O sea, soy muy fácil de convencer de estas movidas y bueno, a mí me gusta hacer cosas nuevas en el local y ya está. Esta cosita. Y siempre que venís vosotros, bueno, esto ya no es nuevo, ya habéis estado tres veces y son pocas, pues mí podíais venir todas las semanas. Bueno, hemos tenido el honor de hacer aquí este último programa, ¿no? En tu casa, y como decía al principio, pues hay que agradecer siempre, ¿no? Todas estas cositas. Las líneas se me han sacado. Vosotros, decía yo al principio, que los locales sois una parte imprescindible. Yo sé que vosotros solís hacer de vez en cuando algún concierto. También sé que en las fiestas de la Chantrea se te reventó la idea que tenías. ¿Qué pasó? Cuéntanos, pues, qué ocurre realmente, porque claro, Santi tiene unas ideas muy buenas y trabaja en pos de ello, pero hay una realidad. La realidad es que a nosotros los locales que nos gusta dar conciertos y hacer cosas porque no hacemos habitualmente y no nos dedicamos a ello en concreto, pues nos gusta organizar de vez en cuando algún conciertillo con algún conocido, con algún de esto, porque está muy bien, pero el problema es que las leyes pues no lo impiden, pues porque, claro, evidentemente hay muchos locales que ofrecen muchísimos conciertos y hay gente que tiene locales de conciertos, pues que ante la oferta de los bares, pues no se llenan los suyos, que tienen permisos para ellos y pagan las licencias para ello. Entonces, pues eso, llegó Fiestas de la Chantrea, que teníamos pensado programar algunas historias, pero tuvimos avisos por parte de la ley, ¿no? En este caso los forales y demás, de que, bueno, que no se podían hacer espectáculos en vivo, llámese a poner DJs, a poner monólogos, etc. Y claro, pues tuvimos que achartar, porque una sanción es una pasta que no podemos permitirnos nosotros. Claro. A ver si con el tiempo esto va un poco, digamos, las aguas a su cauce, porque de vez en cuando vosotros lleváis un montón de años haciendo alguna cosilla de vez en cuando. Y nosotros lo intentaremos cuando, bueno, pues al principio pues ha ido, pues eso, digamos, una alarma de eso, ¿no? De avisos de posibles denuncias y demás. Y bueno, pues cuando estas cosas se calmen o cuando eso, pues habrá que solicitar algunos permisos que exigen y, oye, echarlo para adelante, porque evidentemente son cosas que nos gustan hacer. Nosotros, siendo un bar de barrio que no te dedicas a organizar conciertos ni cosas de esas, no es tu trabajo ni tu historia, pues de vez en cuando apetece dar a tus clientes una cosilla que no haces normalmente. Claro. Pero evidentemente, pues eso, no nos podemos permitir una sanción de ningún tipo. Lo que sí hacéis son campeonatos de mus, casi habéis empezado no hace mucho. Bueno, los jueves, ahora los viernes, los domingos. El otro día lo bautizó Javier Robles, curiosamente, que está por aquí. Ah. Lo bautizó el local este como el nuevo templo del mus de Pamplona. Qué bueno. Que tiene unas ideas este bombero de espadín. Y sí, la verdad que hemos empezado a hacer unos torneos de mus, o sea, unos muses relámpagos. Y estamos teniendo mucho éxito. O sea, todas las semanas se completan jueves, viernes y domingo. Y bueno, está entretenido. Oye, ayer me estuviste comentando pues un poquito cómo era la dinámica de esos torneos relámpagos. Son 8 personas, ¿no? Son 8 parejas. Sí, 8 parejas. Y de las 8 se llevan premios 4. 4, o sea, 50%. No es tan difícil, digo yo, ¿no? Pues no, la verdad que es que son partidas corticas, es ganar 3-8, te llevas un jamón. Si ganas los 2 primeros y pierdes el tercero, te llevas una paletita de jamón. Si pierdes la primera partida y ganas las otras dos, te llevas un queso de kilo. Y si pierdes la primera y ganas y pierdes las otras dos, pues te llevas un relojito y ya está. Y si pierdes en el medio, pues te vas a tu casa con una cadena tonto. No, que va. O sea, yo solo con lo que me has contado me he divertido, porque no me enteraba. La tercera paleta ya me he perdido. Pero seguro que la gente que viene ya solo por venir, jugar. Sí, además se pasa, mira, todo. Se pasa el cartel de la misión de hoy al grupo de mus, me imagino que lo estarán oyendo más de uno, y bueno, ya saben cómo funciona esto, y oye, pues a completar las partidas del viernes y el sábado, que el jueves ya está, o sea, del viernes y el domingo, que el jueves ya está petado, y el jueves habrá a las 9 otro torneo. Bueno, estaba mirando así porque 3 años seguidos viniendo aquí y no ha venido nunca Laura a saludarnos, y Laura es base importante para que esto salga adelante siempre. Y encima nos ponen aquí los pinchicos, que joder, la verdad que es una gozada de la leche.
Y, joder, sería un placer inmenso, Laura, que nos saludaras, que nos dijeras alguna cosilla y tal. Pues, ¿no? No le lleven el micro a la calle, me parece que no, sería complicado. Laura no es muy amiga de estas. Le ponemos lo de Laura no está, Laura se fue. Sí, la verdad que le pega ahora muy bien. Sí, sí. Sube en el micro. Venga, Laura. María Laura. Que voy como los de caiga que no. A portería, por favor. Laura, ven. No, Laura, la verdad que en estas cosas. Laura no está. Solo saluda. Solo saluda. Hemos puesto ahí un poco en una. Laura. En una prieta. Solo uno. Solo un hola, por favor. Es así, van con este. Le suele gustar darle palizas a Gabriel, básicamente. No quiere. La radio no sabe nada. Que tiene vergüenza, ¿qué tiene? Porque la radio no es el coro, si no, si tuvierais una imagen de ella, está más roja que el micrófono mío. Eso lo sé. Pues nada, está a la altura de la taconera ya. ¡Ahí va que viene! ¡Ahí va que viene! Pero viene a pelo de agarre, ya lo he dicho yo. Laura, al menos vas a decir mi hola. Solo un hola. Adiós. Tiene ganas de que nos vayamos. No, lo que pasa no. Que... Luego le vamos a llevar a su hija. Bueno, pues nada, Javi. De verdad que un año más agradecidísimo de que nos hayáis invitado al local a celebrar este último... Esta última temporada. Verdaderamente esto es un placer mutuo, ya te digo, y podéis venir aquí cuando queráis, como le digo a todo el mundo, esto es la casa de todos, y ya está, y las cositas están muy bien. Vale, pues mira, te voy a poner, para que todo esto no acabe, una canción que te la dedicamos las chicas y yo, con todo el corazón, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, pues un abrazo, Javi, Laura, un beso enorme, y gracias.